En el 2022 ocurrió una de las tragedias más graves que me pudo haber tocado, quizás con un posible final feliz, pero eso lo hablaremos más adelante. Resulta que en el año 2022 hice una de las compras más grandes que hice en mi vida, quizás la tercera o la cuarta, sin comprar unos terrenos que compré en un momento y sin contar esta placa de sonido que no la utilicé en mi vida. Y llámame pelotudo, pero es un quilombo utilizar esto. Ya voy a llamar a un sonidista para que me ayude. Yo soy... rapero y productor, no soy sonidista, no entiendo esto. Cuestión, estoy hablando de la compra de mi RTX 3090, que ya habrán visto algunos videos que he subido con ella, donde estaba muy orgulloso de dicha placa. Les mostraría una caja o la misma placa, pero la misma placa actualmente está en mi computadora porque hubo final feliz y porque la caja no muestra nada de la placa, es una caja. Está bonita, sí, pero dice esto y poco más, pero está buena para ponerla ahí. El teléfono que dijera: esto es una RTX 3090 que te compraste, mira, y ponerla por ahí. Pero bueno, nos conformamos con esta cajita que está bonita. O guardar cosas. De hecho, mis antiguas placas de video las terminé guardando acá adentro. En fin, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió de ahí? Contame. Bueno, básicamente, un día yo estaba haciendo mis cositas ahí, algún jueguito, jugando Red Dead Redemption 2 en Ultra, a 4K, a 144Hz, es una maravilla. La bestia que es la RTX 3090 no tiene nombre, es una bestia. Y yo estaba ahí rompiolo, haciendo mis misiones, haciendo mis cositas. De repente un amigo me llama para ir al cine. Entonces digo, piola, vamos a ir al cine. De hecho, se estrenaba la película de One Piece de Uta, donde estaba esta chabona que ataca con música. Muy buena película, de hecho, me gustó mucho. Y las coreografías, de putísima madre, la recomiendo mucho. Pero cuestión, fui a ver esa película. Dejé la computadora prendida, porque por lo general la dejo prendida, ya que es una heladera con todo lo que tengo. Tiene refrigeración líquida, un montón de velocidades de web. Ahora no me sale el nombre. Los ventiladores giran mucho por todos lados. Por lo tanto, es una computadora que está hecha para mantenerse prendida. No hay problema con eso. Entonces digo, bueno, vamos, la veamos y después volvemos como si nada hubiera pasado. Como muchas veces que me voy y vuelvo y la computadora sigue prendida y no pasa nada. ¿Qué pasó ese día? Voy al cine, vuelvo, computadora apagada. Ha ruido. Bueno, se habrá cortado la luz y la computadora se apagó. Ya está. Vamos a prenderla. No da señal de video. Bien, volvemos a prenderla. Volví a hacer otro ruido. De hecho, me habían comentado en el lugar donde yo reparo mi computadora que depende de la cantidad de pips que hace la computadora, significa una cosa u otra. Y creo que hacía, no sé, 7 pips. Hacía pip, 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 pip. No sé, eso significaba tal cosa. Pero al día siguiente, yo no sé, yo metí mano para ver si la podía arreglar, creo que la empeoré. Porque al día siguiente hacía otra cantidad de pips. Un pip, 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 pip. Y aparecía una ópera, boludo. Entonces, a lo que llegamos es que hay que llevarla al técnico. Pues yo por lo general prefiero que primero venga un técnico a ver más o menos lo que tiene y si se puede arreglar en el momento. Porque mi computadora es un mastodonte, es la cosa más grande que te puedes imaginar. Imagínate que el gabinete es un Cosmos 2. Lo pueden ver por acá o por acá, donde lo vaya a dejar. Un Cosmos 2 es enorme y la cosa más pesada de la mierda, porque adentro está lleno de cosas. Bueno, cuestión, se la tienen que llevar. Y yo ahí en plan, bueno, espero que no sea nada, espero que se pueda solucionar. Hasta que me llegó el diagnóstico. Prácticamente toda la computadora se quemó. Toda. Mother. Procesador. Placa de video. La RTX 3090. Que en ese momento estaba $3,000, chabón. En ese momento estaba $3,000. Y de hecho tengo la versión más premium de la RTX 3090. Que hoy en día, si bien bajo una banda de precio y me quiero cortar la chota, sigue siendo la más cara. Cuestión. Me entero de eso y es como, la puta madre, ¿qué hago? ¿Cómo que se me quemó absolutamente todo? Y digo, bueno, hay que aceptarlo, hay que tomar las cosas como son. Se quemó todo y no tiene reparación porque todo quedó en corto. Prueba de propio video, está en corto. Prueba de procesador, está en corto. Prueba de la mod, está en corto. Todo, lo único que se salvaron fueron las memorias RAM. ¿Pero qué pasa? Eran buenísimas las memorias RAM de la Fury esa, de las top. Pero eran DDR4. Y ahora lo que me convenía a mí era pasarme a DDR5. Entonces, a la concha de su madre, las memorias RAM. De hecho, si alguien me quiere comprar memorias RAM, tengo 10 con un montón de gigas cada una. Por lo tanto, tomé la decisión más obvia. Aprovecho y upgradeo mi computadora a las nuevas generaciones. Así que en ese momento de 2022, todo el top de gama de
procesador, mother, RAM y refrigeración líquida. Porque la refrigeración líquida se filtró. Se filtró agua de la refrigeración líquida. Porque yo soy boludo y nunca le di mantenimiento pensando esa cosa va siempre y se ve que estaba un poquito hecha bosta. Bueno, así que cambié absolutamente. Prácticamente me compré una computadora nueva, boludo. Prácticamente. Así que me cambiaron absolutamente todo. El mejor procesador del momento, la mejor mother del momento, la mejor RAM del momento. Ahora mismo no te puedo decir porque no me acuerdo. Me tengo que poner el Windows para decirte cada una. No sé de computadora. Me pusieron lo mejor de lo mejor y lo abandoné. Hablé con técnicos amigos míos que me dijeron, sí, es lo mejor de lo mejor. No vas a encontrar nada mejor en el mercado hoy en día. Entonces, perfecto. Confío en el criterio. Tanto de esta casa de computación, que la verdad, después le voy a hacer bastante promo porque son unos cracks, le digo. Nunca encontré una casa de computación donde arreglan computadoras y venden productos de alta gama que hayan dado un servicio tan impecable como me dio a mí. Pero bueno, eso para más adelante. Cuestión, teníamos el tema de la placa de video, que comprar una nueva es un montón, boludo. No podía comprar una nueva. Pero ¿qué pasa? Estaba en garantía todavía. No había pasado un año. Y había un tema que ellos, los de esta empresa que se llama Backup Computation, únicamente tenían una garantía de 6 meses. De los 6 meses para adelante, la garantía la tenía que cubrir yo. Pero a los tipos les chupó un huevo. ¿Por qué? Porque lo mismo me hicieron la garantía de ellos. O sea, ponele que pasaron 6 meses y ya no era problema de ellos. ¿Entendés? Bueno, pero habían pasado 8 meses. 8 meses con la placa. Y los chabones me dijeron, no te preocupes, nosotros te la tramitamos, nosotros hacemos el quilombo, vos simplemente aguantá y lo que vas a tener que pagar nomás es el filete. ¿En serio? ¿Posta? Bueno, lo único que había que confiar era que Nvidia aceptara que hubo un corto con esta placa y me la cambiara por una nueva. Lo cual yo digo, esto es imposible, no va a pasar. No va a pasar. Cuestión, pasaron los días, yo ya tenía mi computadora nueva, pero con mi placa de video antigua, que de hecho tenía dos, que era la 1080. Básicamente esta, pero yo tengo dos de esta. Porque en su momento estaba muy de moda el SLI, que era poner una placa con otra y conectarlas a las dos para darles la potencia de ambas. Aunque una se quedaba relegada a dar la mitad de potencia o menos, y la otra la potencia completa. Pero en este momento me pusieron una sola porque al final el SLI no llegó a disparar a ningún lado. Muy pocos juegos utilizaban SLI, así que me recomendaron, mira, tenés dos placas de video, pero te recomiendo que pongas una sola. Así que mandé, tenía mi computadora. Pero mi computadora nueva de la NASA con el último procesador, con último todo. Y esta placa de video de mierda, que si bien es altísima gama, con esto podés jugar al Resident Evil 2, por ejemplo, en 2K, a un montón de juegos en 2K y te va perfecto. Pero a comparación con la nueva computadora que había comprado, palidecía y me hacía un cuello de botella de tres pares de cojones. Pero bueno, tuve que soportar así hasta tener noticias de la placa de video, a ver si me la habían aceptado o me tenía que comprar otra 3090. Y cuestión de que un día me llega un mensaje y me dicen, che, tengo noticias de la placa de video. Y yo, mi madre santa del Espíritu Santo, que Dios te guarde en tu gloria, me aceptaron la garantía. Y fue como, oh, no puede ser. Y ahí te das cuenta de la diferencia entre Estados Unidos y Argentina y Ambrentina y Latinoamérica. Algo tan carísimo, me aceptan la garantía. O sea, legalmente me tenían que aceptar la garantía. O sea, era obvio. Pero ya saben cómo son las empresas, que agarran y dicen, no, es que en esta cosa y te meten una excusa. No metieron ninguna excusa, no hicieron ningún quilombo, no la alargaron. Dijeron, sí, está en corto y está en garantía, te doy una nueva. Y me dieron una nueva. Tardó, obvio, porque la tienen que llevar primero de la central a Miami, de Miami a Backup Computation, y de Backup Computation me tienen que decir, flaco, la placa ya está acá, pasa a retirarla, o a veces me la mandaban ellos. Así que impecable el servicio, tanto de Nvidia como de Backup Computation, que después le voy a dejar la dirección por acá. Me olvidé que tenía el café acá, no quiero que se me enfríe. Cafecito senpai. Cuestión que el alma se me volvió el cuerpo. Es como, chabón, esto es vivir la vida. Tener una preocupación tan grande de estar todo el tiempo, me tengo que comprar una placa nueva, no le usé nada. Porque vos dirás, 8 meses. 8 meses no es nada, no es nada, no la pude disfrutar. Así que bueno, estaba ahí con mi nueva placa, porque sí, era nueva, no era la misma, se había quemado la otra, disfrutando, jugando mis jueguitos, había salido el Elden Ring, y estábamos ya a principios de 2023, y yo tranca,
ya no tenía preocupaciones, digo, ya pasó lo malo. Y además, en el momento que tuve la RTX 3090, ya no me hacía cuello de botella la otra placa. Y la velocidad que agarró la máquina, no te lo puedo creer, boludo. Me podía poner los juegos a máxima calidad, le metía HDR, Ray Tracing. No había cosa que no pudiera subir y que me fuese igual a 144 Hz. Porque tengo unos monitores de 4K, 144 Hz, y van de putísima madre. Era la persona más feliz del mundo. Jugaba lo que yo quería al mango. Entonces digo, ya está. Esta computadora, dentro de 7 años, no pretendo cambiarla porque no vale la pena. O sea, ¿qué otra cosa puede salir como para que me merezca cambiar esta computadora? El Red Dead Redemption 2, el juego con más gráficos de la actualidad, me va a 144 en ultra, con ray tracing, con todo, con absolutamente todo activado. Y es como, esto es increíble. Soy muy feliz. ¿Qué ocurrió? Porque no termina acá la historia. Resulta, una noche estaba hablando con un amigo por Discord mientras yo estaba jugando una partida de Elden Ring. De repente, se escucha un rayo muy fuerte mientras yo estaba con los auriculares. Y yo hago, esto no fue en el juego, ¿verdad? Habrá sido un rayo que cayó a 3 casas de distancia. No le di importancia, porque soy boludo. ¿Qué pasó? Pasa un rato. Yo ahí, sí, porque estoy haciendo una build de no sé qué cosa y no sé qué. Y el juego es buenísimo, me encanta. Se nota que me encanta porque... Uy, me equivoqué de brazo. Mira, la Malenia. Mira Malenia, la diosa de la putrefacción. Siempre la tengo que enseñar porque soy un freak. En fin, estaba jugando el The Ring. Llamada con un amigo. Estamos boludeando, la estábamos pasando bien. De repente escucho... Un rayo me cae arriba. Me cae un rayo acá arriba. No sé si acá le pusieron un pararrayo, no sé qué mierda, pero me cayó un rayo arriba. Puedo decir, se te cortó la luz, se te despirranfaneó todo, se te quemó todo. No. ¿Saben lo que sí? Se apagó de una y se quedó tildadísimo la computadora. La apago. Trato de calmarme. No habrá sido nada. Se bugueó. Vamos a prenderle de vuelta. La prendo, no da video. Reinicio, no da video. La concha de tu... No da video. Yo ya me estaba temiendo lo peor, pero dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir. No puede ser que se haya pasado lo mismo. No puede ser, obviamente. Me fui a dormir porque era muy tarde ya. Era de madrugada. Mañana contacto con mi técnico de confianza para que venga y me la revise. Y ahora este técnico de confianza, sinceramente, no lo voy a llamar nunca más en mi vida, porque de confianza mis huevos. Le cuento más o menos lo que estaba pasando y me dice, solamente es la fuente, me dice. Yo creo que lo dijo engañándose a sí mismo para decir que iba a ser la placa. Solamente hizo, porque como hubo un rayo arriba de mi casa, dice, solamente te lo frenó. Que la fuente me frenó la descarga y se hizo bosta. De no hay forma que la descarga se haya ido a ni al procesador, ni a la placa de video, ni a la mother, ni a nada. De forma. Yo digo, bueno, hago pruebas, cambio la placa de video por otra, pero me la cambió Jorge. ¿Y saben qué pasó? Cuando Jorge me cambió la placa de video, me desconectó la mother. Entonces aparecía lo mismo. Entonces yo pensé que no era la placa de video, sino que era otra cosa. Porque el hijo de puta me desconectó la mother y no se dio cuenta. Por lo tanto, en ese momento, el problema no era que no había placa de video, sino que no había modder. Entonces le digo esto, le muestro las luces. Y dice, ¿qué te dije? Es la fuente. Cómprate una nueva fuente. Yo le hago caso. Le dice, digo, este chabón debe saber lo que está diciendo. Para algo, cobra 15.000 pesos por visita. Así que agarro y a Backup Computation le compro una fuente nueva, inferior a la que yo tengo, porque la mía es de 110 amperes. Le tuve que comprar una inferior porque no tenían una tan grosa como la que tengo yo, sinceramente. Tenían una de 80, creo, o de 85, o no me acuerdo. Que era muy potente y que le sobraba a lo que yo tenía. Cuestión que después de 200 años, después de decirme por teléfono que es la fuente, viene. No era la fuente. ¿Para qué me hace comprar una fuente si no es la fuente? Bueno, la llevamos de vuelta al técnico y yo cruzaba los dedos. Que no sea la placa. Que no sea la placa de video. Que no sea. Porque ya se me quemó hace 3 meses. No hacía mucho. Hace 2 o 3 meses que me habían dado ya la placa nueva. No puede ser que la placa nueva se me haya vuelto a quemar. Se me queme. Entonces agarran y me dan el diagnóstico. Y digo que sea todo menos la placa. Que sea que murió el procesador. Que la mother está destruida, que la fuente no andaba. David, paso a comentarte que la placa de video está en corto. ¿Cómo me puede pasar exactamente lo mismo 2 veces
con la RTX 3090, una de las compras más grandes que hice en mi vida. Yo me quería pegar un tiro. Digo, bueno, ¿qué hacemos? Porque claro, ya habían pasado 8 meses, y ellos ya no lo tenían que tramitar, y la tramitaron igual. Y ahora habrían pasado 11 meses, por lo tanto tendría que correr a cargo mío completamente. Pero Backup Computation dijo, y encima estaba al borde de la garantía de Nvidia también, es como... Me pudieron haber dicho que no también. Pero acá Computation me dijo, mira, no te preocupes, vamos a hacerlo de vuelta. Nosotros te tramitamos todo, te enviamos la placa allá, vamos a hacer el papeleo, vamos a hablar con la gente, vamos a ver si nos toman de vuelta la garantía. Y yo, toma dos veces la garantía. ¿Quién hace eso? ¿Quién en su sano juicio te toman dos veces la garantía? O sea, ¿se me quemó? Bueno, tomó una placa nueva. ¡Se me quemó la placa nueva! O sea, suena chiste, suena broma, suena a prank. Entonces digo, yo estaba pensando, ya me tengo que comprar una, y digo, ¿sabés qué? Me voy a comprar la 4000 no sé qué, y se van todos a la concha de su madre. Ya tenía esa mentalidad de no comprarme una nueva 3090, sino comprarme la siguiente. Esperar a que esté un poquito más bajo de precio y a la bosta. Cuestión, pasó una banda de tiempo. Yo tuve que estar de vuelta con la 1080 de mierda esta, teniendo un cuello de botella de puta madre. Y... horrible. Si bien podía jugar tranquilamente, los nuevos yo los quería jugar a máxima calidad. O sea, yo estaba esperando a tener una RTX 3090 o una 4080, lo que sea, para poder jugar el Resident Evil, el Dead Space, el Red Redemption, el The Last of Us Parte 1, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me estaba comiendo las uñas de los dedos porque no podía jugarlos. Entonces, un día, cada tanto les preguntaba, ¿y qué onda? ¿Y qué onda? Y un día me dicen, la aceptaron. ¡Aceptaron de vuelta la garantía! Y yo, ¡Nvidia, te amo! No, a ver, esto no está patrocinado ni su puta madre, pero Nvidia, la puta madre que lo parió, qué tremendo huevo que tiene tu empresa como para aceptar una garantía dos veces. O sea, me dieron tres placas de video. La primera que se me quemó, la segunda que se quemó y la tercera que tengo ahora. Tres placas de video me dieron. Y yo compré una. No supe cómo reaccionar en ese momento. Digo, ¿en serio? ¿En serio? De hecho, los Backup Computation me estaban diciendo, ¿en serio? En serio, que tampoco se lo creían. Digo, esto. Y ahí te das cuenta de la calidad de una empresa top de otro país a Pepito de la esquina, que le decís, che, las papitas no me gustaron y jodete. Jodete, pibe. Por lo tanto, tuve que esperar a que me traigan de vuelta la RTX 3090 y yo feliz. ¡Y al fin, la concha de tu madre! Pero surgió otro problema. Hay algo muy lindo en Argentina, muy lindo, divino, precioso, que todo el mundo ama, que es la cúspide de la felicidad, llamado aduana. Y estos hijos de puta me retuvieron la RTX 3090 durante meses. No solamente la RTX 3090 a mí, sino que a Backup Computation le retuvieron alrededor de 100 paquetes de cosas que ellos tenían que vender. Y como, flaco, aduana, a la concha de tu madre, la gente quiere laburar. Pero les chupa un huevo. Encima en aduana te tratan como pelotudo, se tiran flores, boludo. La vez que vi que fui a aduana, dijo, acá no quiero volver en mi vida. Así que cada vez que cae un paquete en aduana, tengo que mandar a alguien, porque rara vez me llega un paquete en aduana, ya que no compro nada afuera que me vaya a caer en aduana. Siempre digo, che, mira, busca la forma que me llegue a mi casa. Porque si llega a caer en aduana, le digo, no la voy a buscar, no me la van a dar, no. Estar ahí 7 horas no me apetece. No, en serio, mi experiencia con aduana, que te tratan como boludo, como que no sabes nada, como que sos tonto, y muy, muy denigrante, muy denigrante. No, los que están ahí, aduana, para vos. Cuestión, tuvimos que esperar meses. Hasta que un buen día me llama Backup Computation y me dice: ¡liberaron las cajas! ¡Ya tenemos tu placa de video! ¡Podés pasarla a buscar! Por fin. La pasamos a buscar. La puse y ahora está joya. Pero ahora ya tengo un cagazo tremendo a las tormentas. Literalmente veo un poquito de tormenta, desenchufo todo. No vaya a ser que me llegue a pasar lo mismo. Tengo un miedo porque siento que son de cristal, boludo, las placas de video 3090. Pero ahora puedo jugar absolutamente todo y estoy feliz nuevamente después de tanto sufrimiento. No se lo deseo a nadie, sinceramente. Porque vos, imagínate, ahorrás por no sé cuánto tiempo. $3,000. Hacé el cambio, hacé la conversión a peso. $3,000.
El peso está 800. 3.000 por 8. Vamos, la voy a hacer a la cuenta. No está 800 porque va oscilando entre 750. Pero vamos a poner 800. 3.000 por 800. 2.400.000 pesos. Y perder eso dos veces. ¿Ves la ansiedad que tenía, boludo? La angustia, el miedo, el... Me tengo que comprar otra. Pero en fin, no le deseo a nadie que pase por esta situación, porque es la verga más grande que te puede pasar en la vida. Pero como pudieron ver, terminó con un final feliz. Estoy con mi placa de video, estoy con mi PC de la NASA. Estoy haciendo videos de Isaac, porque es lo que más gusta. Espero que le empiecen a gustar algún que otro blog que haga de vez en cuando. Pueden compartirlo con sus amigos, estas experiencias y nada. Espero que les haya gustado mucho mi historia con la RTX 3090. Y nos estamos viendo en la próxima. Se me cuidan, gente, y cuiden mucho todas las cosas que tienen, porque la vida es muy corta.